Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. En este nuevo día que nos regala el Señor, oh gloria a Dios, aleluya. Él es bueno, es para siempre, es su misericordia. Poderoso es el Señor, santo mi Jesús. Gracias le damos al Señor por este nuevo amanecer, oh gloria a Dios, aleluya. Santo mi Señor. El Señor es bueno con nosotros. Muchas veces nos quejamos y nos quejamos. Y siempre nos estamos quejando. Podemos llamarnos quejitas en vez de bendecidos. Porque siempre el ser humano se está quejando. Y soy pobre y no tengo. Y no tengo. Pero siempre tienes. El Señor te suple. So, el cristiano tiene que cambiar su forma de hablar. Por eso en casa cada vez que alguien por ahí dice, tú estás loca, le digo bendecida, bendecida, bendecida. Porque la palabra nos dice que el poder está en la boca, en lo que se dice. Entonces si cogemos a un nene desde chiquito, y este loco, y este loco, y este loco, y este loco. Pero después decimos, Dios te bendiga, ¿en qué quedamos? Está loco, es bendecido. Tenemos que cambiar nuestro formato, gloria al Señor, aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, agradecida del Señor nuevamente por un día más, oh gloria al que vive, aleluya. Voy a dar lectura a Josué 1:9, entonces oramos para adorar al Señor, oh gloria al que vive por siempre, aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Poderoso Dios, reciban todos un cordial saludo. Dios les bendiga en este hermoso día, aunque esté nublado, aunque haya una que otra llovinita, gloria al Señor. Es un hermoso día porque usted está vivo el día de hoy. Yo estoy viva el día de hoy, es gracias al Señor. Poderoso el que vive por siempre. Josué 1:9. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La palabra dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un mandato, pero a la misma vez te está diciendo el por qué tienes que ser valiente. ¿Por qué va a estar contigo donde quiera que tú vayas? Donde quiera. Si hoy está lloviendo, la lluvia cae para buenos y para malos. Cae para justos y para injustos. Cuando el sol sale, no sale solo para los cristianos. Eso quiere decir que Él va a estar contigo. Sea bueno o malo, Él va a estar allí. Pero si tú eres de los buenos, eres de los que confesaste, eres de los que te esfuerzas por cumplir su palabra, contigo va a estar al doble. Gloria al Señor, aleluya. Así que guarda este versículo dentro de tu corazón, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amantísimo Dios Padre, a ti damos gracia, gloria y honra. Gracias, amado Señor, por esta hermosa palabra, donde tú dices que seamos valientes, que nos esforcemos, oh gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque dices que siempre vas a estar con nosotros. Gracias te damos, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad. Gracias, Padre, por todo aquel que va a escuchar el mensaje de este día. Gracias, Señor, por todo aquel que llega a tu casa. Gracias, Señor, por todo aquel que saca un deseo. Un momento en el día para darte gracias, oh Señor. Gracias, mi Señor, por lo que harás en este día. Gracias por lo que ya hiciste y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Porque tú no descansas, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por cuidarnos, por estar con nosotros. Porque cuando llega la aflicción, tú nos das el bálsamo, la salida. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, te damos por siempre. Amén, amén y amén. Dios es bueno, Dios es grande.
No hay otro como Él, oh gloria al que vive por siempre, aleluya. Hoy nos toca, Señor, a nosotros adorarte, porque eres bueno, porque eres bueno, porque eres bueno. Santo mi Jesús, eres bendecido, gloria a Dios, aleluya. Santo mi Jesús. Poderoso Dios. Yo sé que he sufrido tantas veces, Señor. La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces, Señor. Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. Y por fin me levanté. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel, ¿quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves, ahora me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido fiel, me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. Oh, ahora sé que todo lo que pasé, de una forma u otra en la vida me ha servido para parte de un propósito divino. Oh, ha sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento, pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté. Caídas las usé para subirme nivel. ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves, me toca a mí cantar victoria. Dios ha sido bien. Oh, todo el mundo te ama cuando estás arriba, pero cuando estás solo muchos ni te miran. Pero aún así he visto que en la vida, para cada prueba hay una salida. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel, ¿quién me va a decir que aquí estaría? Pero ya lo sé. Me toca a mí cantar victoria, Dios ha sido fiel. ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel, ¿quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves, ahora me toca a mí cantar. Y cantar victoria, oh gloria al Señor, porque con cada prueba viene una salida, con cada situación hay un camino a seguir. Lo difícil es que decidimos quedarnos atrás
y no seguir en el camino que Dios nos pone. Y es bien difícil. Es bien difícil. Así que yo te exhorto que llegues a los caminos del Señor. No importa cómo llegues, llega. El Señor te espera. El Señor tiene una nueva vida para ti. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tiene un nuevo camino. Depende de ti. Gloria al Señor.
Hay que orar todos los días, hay que buscar al Señor. Gloria a Dios. Poderoso el que vive por siempre. Aleluya. Poderoso Dios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame. Señor, llévame a los atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde estás. Pues solo tú.
Vive el Señor. Él es digno y no hay otro. No hay otro. Solamente a Él hay que adorar. A Él. Y el Señor trabaja con cada uno de nosotros de manera diferente, porque somos diferentes. Pero su palabra es una. Gracias, Padre. Padre, te adoro. En mi intimidad el Espíritu de Dios me administraba. Sí, Señor. Y comencé a escribir, quiero compartir con usted en esta tarde lo que el Espíritu de Dios me administraba. No hay otro como él. Quiero que usted se aprenda la canción y cante esta canción conmigo en esta tarde. La canción es sencilla y dice de la siguiente manera: con todo y sin nada. Vamos arriba, dice. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Ahí es que el Señor nos prueba. Con todo y sin nada. Sin nada, sin nada, con todo y sin nada, sin nada. Díselo al Señor. Que se escucha, ahí está, uno más que se una. Con todo y sin nada, sin nada. Ahí está, querido, se escucha el pueblo de Dios, ahí está, vamos arriba. Con todo y sin nada, sin nada, sin nada, con todo y sin nada. Sin nada, 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 sin n
voy sin nada, sin nada, sin nada. Y si tu trabajo no aparece, y para mí el sol no aparece, con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Y si mi mundo está hecho pedazos, y no hay nadie que me dé el abrazo, con todo y sin nada, sin nada, sin nada. Y aunque las cosas no han sentido, y yo no entiendo la razón o motivo, con todo y sin nada, sin nada, sin nada, con todo y sin nada, yo te amaré, con todo y sin nada, yo te amaré, con todo y sin nada, yo te seguiré, con todo y sin nada, yo te seguiré, con todo. La esperanza se nos fue al piso, pero ¿sabe qué? Que en ese momento
de nuestra vida. Yo me acordé del grande, del gran yo soy. Yo me acordé de ese que me dijo un día: yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Le dije a mi hijo: aquí nos quedamos, nos vamos a ir a comer y vamos a esperar. Y en mi cabeza yo me encomendé al Señor y le dije: soy tu hija, en ti confío. Yo te acepté en el 2005 en Pensilvania y tú no me trajiste aquí para quitarme la muchacha. Gloria a Dios, aleluya. Y esperé, y esperé, y el Señor me contestó. Así que Él no hace acepción de personas. Así que con todo y sin nada, en ese momento yo no tenía nada material, pero sí lo tenía en lo espiritual. Porque había ido yo echando en el banco del cielo. Oh, gloria al Señor. Y ese es tu trabajo el día de hoy: empezar a depositar en tu cuenta celestial. Oh, gloria a Dios, aleluya. Para cuando venga el día malo, el diablo no coja ventaja y te pase factura. Oh, gloria al Señor, aleluya. Es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo. Abre esa cuenta, abre la cuenta si no lo has hecho. Gloria al Señor, aleluya. Porque el tiempo arrecia. Oh, gloria a Dios, el tiempo arrecia. Y viene el tiempo malo. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, oye, iglesia, tú que me escuchas, viene el tiempo malo. Y si tu cuenta en la iglesia está en cero, no vas a tener respaldo divino. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria que vive, aleluya. Así que hoy yo te digo que con todo y sin nada, adores al Señor, porque Él va a ser en ese tiempo en que ya tú no puedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Está aquí mi parte. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Qué lindo es Dios. Amén. Ay, hermoso Jesús. Gloria a Dios por este momento tan especial. Amén. Que nos ha bendecido con estas adoraciones, estas alabanzas. Qué bendición tener al Espíritu Santo con nosotros. Si Él está, lo tenemos todo. Amén. Qué bueno. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Santo, aleluya. Pueden ponerse de pie. Vamos a ir al libro de Proverbios. Gloria al Señor. Proverbios. Gloria al nombre de Jesús. Voy a leer bastante. Gloria al Señor en la tarde de hoy. Gloria a Dios. Saludamos a toda la audiencia a través de la de Facebook, a los que se han conectado y por alguna razón tienen que desconectarse y volver a conectarse, a los que puedan de la casa, ¿verdad? Que puedan que quieran también y entiendan que esto es importante, ¿verdad? Esta palabra, compártala, amén. Compártala con sus amigos, alguien necesita escuchar, amén. Gloria al Señor. Así que vamos al libro de Proverbios, capítulo 2. Como ya dije, en el día de hoy vamos a leer bastante, así que no se me duerma. Amén. Alábelo si puede. Abra su boca, de su puntapié, pero preste mucha atención. Mire, como está el niño allá atrás. Así vamos a aprender. Amén. Dice la Biblia que los sabios prestan atención y se hacen ¿qué? Más sabios. Amén. El necio desecha y pues recibe su castigo, lamentablemente. Dice así la poderosa palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Excelencia de la sabiduría. Proverbios capítulo 2. Dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, lo que acabo de decir, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra
Gloria al Señor. Si como a la plata, perdón, la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de santa, sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio. Escuche bien, voy a decir esa de nuevo, 14, que se alegran haciendo el mal, que se vuelcan en las perversidades del vicio, y los vicios son muchos, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Carlos, estamos en, si lo quieres buscar, ok, es Proverbio capítulo 2. Y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Escuche bien lo que dice de la mujer que se olvida de su pacto, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la ¿qué? A la salvación, a la muerte. Mira lo que dice más adelante, y su vereda hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino de los buenos, seguirán la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Escuchen bien. Mas los impíos, escuchen, ¿quiénes son los impíos? Los que practican el pecado, los pecadores sin querer arrepentirse. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores, que es lo mismo, serán de ella desarraigados. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por los hermanos. Bendícelo, Dios mío. Quita lo que no te agrada por el poder de tu palabra y bendícenos aún más y más. Y a toda aquella alma que esté a través del Facebook, en todas sus necesidades, súplela. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra y las gracias para siempre. El pueblo dice: amén. Aleluya. Puede sentarse. Gloria a Dios. Damos una calurosa bienvenida a Carlos, que está con nosotros hoy. A pesar de que le duelen los huesos, el frío que hace, ¿eh?, en pleno verano. Así que no te sorprendas si en julio baja 37 bajo cero y un poco de nieve. Alábalo si pueden esta hora. Dios es bueno. Como decía la pastora, amén. La pastora, Dios la usa y se mueve tremendamente los dones que el Espíritu ha depositado en ella. Ya que de eso íbamos a hablar, de la sabiduría, de principio, de la vida y del consejo de Dios. Amén. Quiero que guarde específicamente este versículo, capítulo 1 del libro de Proverbios, verso 7. Guárdelo para usted. Dice así: el principio de la sabiduría, al comienzo, es el temor a Jehová. Empiezas a ser sabio cuando empiezas a temer a Dios. Número 1. Los insensatos, perdón, o los necios, los tontos, como ustedes quieran poner, que es lo mismo, desprecian la sabiduría, la desechan. Tú le hablas, oh sí, sí, y hacen lo que le da la gana. Y la enseñanza.
Cuando hay alguien que usted lo corrige, lo enseña, le da un consejo, y sí lo oye, pero al ratito vuelve a hacer lo mismo, es un necio. Es una persona tonta, insensata. Eso está ahí. Pasa que nosotros somos orgullosos y no nos gusta que, ¿verdad?, digan algo así porque, uy, eso se ve feo, eso, aquello, lo otro. Pero bueno, Dios habla como Él quiere. Y esa es la verdad. Lo que pasa es que hay unas palabras que son más suaves, pero significan algo igual, duro, lo mismo en otro lenguaje. Gloria a Dios, que es lo mismo. Gloria a Dios. Amén. Y estamos hablando de que el Señor habló del principio del hombre. Hay un principio y un fin. Dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Con qué los hizo? Con la obra de sus manos, ¿verdad? Pero antes de que las manos se movieran, ¿qué era lo que estaba en él? La arquitectura, la sabiduría, el conocimiento. Ok, voy a coger un ejemplo bobito, tonto. Su niño llegó para su cuarto y Sansón estaba en la cama y revolcó la cama y ya hay que tenderla. Pero también Alecha llegó y puso unas bolsas, unas cajas, y hay unas cosas en el piso. Su niño puede, entre medio de todo eso, o la persona que vaya a hacer, a jegar la cama, ¿verdad que no? Tiene que empezar a recoger y mover primero los estorbos, limpiar lo que hay encima de la cama, y después, ¿qué? Arreglar la cama que Sansón desordenó del cuarto de su nieto. El principio de la sabiduría del hombre, el principio, es el conocer. La Biblia dice que el pueblo pereció por causa de conocimiento. Hoy en día estamos viendo una ola de iglesias, predicadores, palabras. Eso parece como crear tenis, uno verde, amarillo, violeta, de dos colores, uno negro, ¿verdad que sí? Pero hay un solo mensaje real que salva las vidas. Se nos ha olvidado el mensaje de salvación. La gente de Dios no deja el mensaje de salvación. Santo, aleluya. La gente de Dios no entretiene a nadie. La gente de Dios no habla pamplinas. La gente de Dios no miente. Vive. Los que en verdad nacieron de nuevo y son de Jesucristo le van a hablar al mundo que la paga del pecado es un regalo de Navidad. Hombre. ¿Por qué la gente le molesta que le hablen o hablen la palabra pecado? ¿Será que se sienten condenados? Pero si Dios te habla algo, ¿es para qué? Para que lo edifiques, para que lo arregles, ¿verdad? Sí, señor. Ah, Félix, el carro tuyo tiene una goma vacía. ¿Por qué se va a molestar? Si yo le voy a decir, estoy diciendo, Félix, no te vayas así, mira, vaya al garaje, porque Félix va de largo viaje. Y si él va de largo viaje, ¿qué va a pasar en el camino? Se va a vaciar la goma. ¿Verdad que sí? Se supone que Félix diga contra, gracias, o algo similar. Gracias porque tú me avisaste, porque yo voy para allá como a media hora, y si esa goma se me vacía en el highway, ahí sí que voy a tener problemas, yo no sé cambiar goma. Alábalo. Hombre. Un ejemplo, amén. O sé cambiarla, pero es peligroso. El carro me puede dar un cantazo. La sabiduría de Dios es un consejo. Cuando tú vas con el constructor, el papá de los nenes, que es carpintero, ¿cierto? Cuando él iba a construir una casa, ¿qué hacía? Buscaba, ¿qué? El papel, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El blueprint. ¿Ah? Aquel dice una cosa, ¿cómo es? No, ¿qué busca él para dejarse llevar, para empezar a construir? ¿Ah? El plano, es que Felipe me está diciendo en inglés. Él busca el plano. ¿Y qué hay en el plano? En el plano está que la primera parte, después de, pienso yo, si hay que tumbar el palo, si hay que limpiar, porque si tú vas a un terreno lleno de mata, ¿cómo tú vas a empezar a construir ahí? Tienes que sacar la mata, tienes que poner todo pelado. Un ejemplo, cuando Sully va a hacer una operación, una intervención, ¿qué hacen? Cogen con cloro,
le pasan a la piel y limpian todo eso, si yo no estoy mal, le sacan los pelitos, ¿verdad? ¿Con cloro? Con cloro, no, con alcohol, disculpen. Y le pasan alcohol a todo ser humano, ¿verdad? Y si tiene vello, se lo tumban. Se la afectan. Te jala la cabeza, o te caíste, o te da una pedrada, o te cae un melón en la cabeza, y te hizo una... Te tienen que coger puntos, no te van a coger puntos con el revolú de pelo. Te van a afeitar todo el área y cuando esté limpia, ¿qué hacen? Te cosen. Sí, señora. Eso es sabiduría. Si alguien se corta un pie, hay que llamar a quién, a un doctor. Porque si llamas a un mecánico, viene con un gato y a lo mejor el gato no te va a poder sanar. Porque el gato es para levantarlo, para sacar algo de abajo, una goma. Dios puso cada cosa en su lugar. En el principio la tierra estaba vacía. Dice que no había nada. Dice que estaba vacía, oscura, fea, una cosa. Como ir a la luna, que no hay nada ahí. Como ir al segundo cielo. ¿Saben que hay tres cielos, verdad? Está el cielo que usted puede ver. Que usted lo puede ver. Esa es la... una de las divisiones, de las expansiones entre el mar, o sea, estaba en el mar, o sea, Dios dividió el mar y del mar sacó el cielo y del mar brotó la tierra. Tanto, aleluya. Todo está aquí. No llamó a otro Dios ni a otro país, todo está aquí. Dios lo hizo con su... ¿Por qué? Sabiduría. Y la sabiduría tiene un partner. Tiene un amigo. Y se llama la inteligencia. ¿Verdad? A veces hacemos cosas y familiares nos dicen, wow, qué inteligente tú eres. Yo no había pensado en eso. Por las ideas que brotan dentro de la sabiduría. También está otro familiar, primo, amigo, cercano, y se llama la ciencia de Dios. La ciencia que tú ves en el mundo es porque Dios la ha permitido y se la ha revelado al hombre. Porque el Dios de la ciencia bajó y se llama Jesús, cuando usted vio que hizo tantas y tantas cosas por el poder de su palabra. Ahí empieza todo. En esa palabra, la palabra que descendió y empezó a dividir los cielos y la tierra, a hacer las expansiones, a hacer las profundidades, a crear los animales y crear que al hombre, el cual se enseñoreó de todas las cosas que el ser supremo, llamado Jehová, dio a manos del hombre. ¿Tú te imaginas que tú fueras a tu trabajo y que tú tuvieras que reportarte con un rinoceronte, o una jirafa, o una culebra, o un mono? O sea, un animal te mandaría a ti. ¿Tú te imaginas eso? Vive Dios. Pero, ¿por qué yo digo eso? Porque creó los animales y dijo al hombre, enseñoréate de ellos. Uh-huh. Imagínate que hubiera sido al revés. Que hubiera hecho un raccoon. ¿Cómo se llaman los apestosos? ¿Qué? Skunk. Zorrillos. Enseñoreate de Carol y la familia de Carol. Tú eres el socio Walker. Y cuando Carol se porte mal, yo creo que Carol lo mata a raccoon. Esto es a la vaca de Dios. Pero usted se imagina, yo pongo un ejemplo para que usted abra su mente a que Dios lo hizo en orden y como debe de ser. Dios no puso la serpiente primero. Ah, yo lo sé, pero yo estaba yo aquí. Aleluya. El diablo no tenía esa posición, ni la tiene hasta el sol de hoy. El diablo jamás tendrá la barba que tiene Félix. Jamás tendrá los ojos de Félix, ni el pelo, ni cabello como Alecha, ni la tez. Dice que era un ángel, un querubín. Voy a entrar ahí. Porque también, aparte de los animales, Dios creó lo invisible. Vive Dios. Las potestades, los principados. Ahí estaban los ángeles. Y ahí estaba Luzbel. Él se reveló
Porque él quería el poder, la sabiduría de Dios. Y él quería personificarse como usted y yo, pero eterno, haciendo su voluntad. Esa era la rebeldía que ocurrió desde el principio. Porque en el principio, en la sabiduría, fueron creados, dice la Biblia, todas las cosas. Tenemos que aprender que los seres visibles e invisibles, todo está bajo de Dios. Sí, Señor. Usted no ponga nada por encima de usted, sino a Dios. Vive Dios. Hay gente, ay, el diablo me está atacando. El diablo me aparató. El diablo te va a atacar porque es tu enemigo. Pero el diablo no está sobre ti. ¿Cuántos pueden adorarle? Santo, aleluya. El diablo está bajo también de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios es sabio. Y Dios creó todas las cosas. Incluso, mire la importancia de escudriñar las escrituras. ¿Qué dice el Apocalipsis? Que hay cuatro seres. Y hay uno con mitad de caballo para abajo y mitad de hombre para arriba. Hay otro en forma de águila. Creo que otro en forma de leopardo y otro de oso. No estoy bien seguro porque está en Apocalipsis. Pero son cuatro seres que día y noche, por la eternidad, ¿sabe qué le dice? Mira, te voy para la playa. No. Voy para el parque. No. Voy para allá a hablar con Carol. No. Voy a darme una cervecita en la esquina. Menos. Voy a meterle una perca. No. Le dice, santo, santo, santo. Vive Dios. En medio de todo el huerto estaban los árboles de alimento, porque el ser humano no comía carne. Yo creo que hoy sí que me descualifican como predicador. ¿Quién es ese que está hablando ahí? El ser humano que Dios creó no comía carne. ¿O tú has visto un canto de lechón en un árbol? No. ¿Tú has visto un canto de pollo en un palo de aguacate? Alábalo. El ser humano comía árboles, plantas. De todos estos árboles tú comes, pero de este no vas a comer. O mejor dicho, no comas. Porque el día que lo hagas, te vas a morir. Una de las cosas que me agrada de Dios, que la vi siempre a mi esposa, y no por halago ni salamería, es la verdad. Es que siempre me dijo las cosas de frente. Y cuando había un problema, lo llamaba 3, 4, 7, no, me lo decía a mí. Porque el problema era conmigo. Y lo mismo hacía con Félix, lo mismo hacía con Suriel, lo mismo hacía con cualquiera. Ella nunca ha puesto a nadie más y a nadie menos. Siempre todo el mundo es así. Y a la hecha llegó los otros días y sabe lo que hay. Vive Dios. Pero es bueno, ¿verdad que sí? Porque ya no vamos a ser el aquel de ayer. Gloria a Dios. Si había alguien desordenado en mi casa que no le importaba nada, que se levantaba a las 5 de la tarde, era yo. Y cuando yo llegué a la vida de Eli, le tomó mucho tiempo, a martillazo limpio, el Señor enderezarme. Pero hoy en día hay veces que me he levantado a las 2 y media de la mañana. ¿Cierto? ¿No? ¿Se acuerdan, Feli? Cuando salí a trabajar. Hasta el otro día, a veces, Feli asustado, no he llegado a reunir. Yo estaba trabajando normal. Porque el Dios de la sabiduría, según creó los cielos y la tierra, también puede transformar un hombre. Sí, Señor, aleluya. No importa qué clase de hombre, estás muerto, estás en una cama, bajo un puente, volando en las nubes, seas piloto, abogado, doctor. Dios transforma al que se deja transformar. Sí, Señor, aleluya. Al que cae de pies al Señor. Y al Señor crear todas las cosas, le dice al hombre, que lo hemos dicho muchas veces, ese mensaje directo, cuando hagas esto, hasta ahí vas a llegar. Yo me imagino aquel lugar. Usted sabe lo que es hoy trabajar 7 días y tener para descansar a veces 1, 2 horas, 3 horas. Y aquel hombre tenía todo el tiempo disponible en el descanso del Señor. ¿Están aquí todavía? Imagínense eso. El Señor le dio aquel lugar
hermoso. La cotorra estaba en un palo, colorada, verde, amarilla, bien bonita. El orangután allá trepado, el mono, el gorila, los pescados en la mar, un sol, una luz radiante, algo bien hermoso. Una total paz. ¿Qué es lo que hizo el Señor para nosotros, a los que venciéremos? Moradas en el reino de los cielos. Santo mi Dios, gracias, Señor. ¿Dónde no habrá qué? Llanto. Donde su riel iba a estar de pie. Gloria. Y a lo mejor no va a ser así. Va a tener un cuerpo perfecto. Sí, Señor. Sano. Sí, Señor, aleluya. Y yo también, porque no porque yo estoy de pie, a lo mejor yo no estoy perfecto completo. Nadie está perfecto. Por eso venimos a los pies de Dios. Sí, Señor. Para que Él nos perfeccione. ¿Con qué? ¿Qué es lo que perfecciona a alguien? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Aquel que hizo los cielos, la tierra, que habló con aquel hombre llamado Adán, que lo formó de dónde. Santo, hi, how are you? Good, good, good. You're welcome. So we preach in Spanish, but you English, right? Carol, ¿tú le puedes ayudar? I understand. Ella tiene español. Oh, you, ¿tú la conoces? Oh, okay. She invited you, Carol. Oh, okay. I didn't know. I'm sorry. No. Pastor Leonel, nice to meet you. Welcome. I just want to let you know. Okay. So we were talking, estábamos hablando del principio, de la sabiduría, la inteligencia de Dios, ¿verdad? Y Dios creó todo eso. ¿Para qué? Para que el hombre estuviera en la tierra y tuviera dominio absoluto de la tierra. En aquel paraíso, in paradise, in the beginning, God, when he created, cuando Dios creó los cielos y la tierra, le entregó, nos dio, he gives us, in Eden, everything, all kinds of trees, Señor, aleluya. But not that one. There's one tree, él dijo, do not eat from this tree. No coman de este árbol. Porque cuando coman, when you eat from this tree, you're gonna die. Vas a morir. El hombre, the man, disobeyed God. Lo desobedeció. Señor. Y por causa de la desobediencia, vino la destrucción del hombre. And because of the man disobeyed God, after that the destruction came upon him. Yeah. till this day. Por eso, because of that, you see wars. Por eso ves guerras, problemas, porque cuando se desobedece a Dios, because when you disobey God, me and you, everybody, a lot of problems start happening. Muchos problemas comienzan a pasar. El primer problema, the first problem que Adán tuvo, that Adam has, was he was rejected. Él fue sacado. Ah, Pucay, siento a Dios. Fue sacado, he was rejected from his blessing. God has a blessing for every single one of us. Yes, sir. But we have to obey God so we can keep that bless. Gloria a Dios. First bless is life. Your life. My life. Tu vida, mi vida. Señor, aleluya. Es bien importante. Y no voy a entrar, I don't gonna go deep to it because I'm gonna spend like 7, 8, 9, 10, 20 hours talking about this because it's so deep. I'm just gonna go what most important on my opinion. Voy a ir a lo que más yo creo que es importante en mi opinión. Santo, aleluya. Today, hoy, el hombre, the man, se sigue destruyendo. He continued to destroy himself. Sí, señor. Because the problem was,
El problema fue, as soon you open that door, tan pronto el hombre abrió la puerta de la desobediencia, of the disobedience of God. And take what God said, don't touch it, don't eat it, don't use it. That's evil, that's destruction, that's against your body, that's against my word, that's against what I told you to. Don't do it because you're gonna die. Vive Cristo, aleluya. Cuando el hombre hizo eso, comenzó la muerte en el hombre. Hoy día vemos como jóvenes, today we see young kids carrying weapons, using heroin, using crack, smoking weed, drinking beer, in places like that, like nothing happened. Everything is good. Just pay me the taxes and the government. That's the first problem. Because the devil is in the government, ruining the world. Santo. Matthew chapter 4, you can read it. Mateo capítulo 4, puedes leerlo. How Satan tell Jesus, this is all mine. And he showed Jesus the earth and every single power y todos los poderes del mundo. Y le dijo, and said to Jesus, I give to anybody that bowed down to him, to me. Hallelujah. And Jesus, and Jesus said to him, go away, Satan. I'm your Lord. I cannot be tempted. How many people praise the Lord? ¿Cuántos adoran a Dios? Vive Cristo, aleluya. La sabiduría. No sé cómo se dice sabiduría en inglés. Acknowledgement. Well, it's a Roman Reigns, the fire says, acknowledge me. I know now. But we have to acknowledge Jesus, not done amen, right? Hallelujah. Yes. How many people praise the Lord? Hallelujah. The acknowledge of this life became men, became flesh. Because of you, because of me, because I was in street before for too many years. I was dead in my sin. And every single sin was cut out from me. I received new life through only one name. Santo mi Dios. The beautiful name of Jesus Christ. Amen. Aleluya. Qué lindo el nombre de Jesús. How beautiful is his name, right? Sí, señor. He came to the earth. Vino a la tierra. Aquel, this word in, ¿cómo se dice proverbio en inglés? Proverbs. Chapter 2, 1 and 2. And he was spreading this word from his servant, Solomon, son of David, says, I'm the knowledge. Y el conocimiento, right? Knowledge, ¿y qué más? ¿Qué se puede decir conocimiento? To know. And what was, I know everything. Every single thing he knew from the beginning. What is that basically meaning to us? If we got God, ve acá, esposa mía. Corre, corre. Corre, corre. Ah, no, no, no. Demuéstrale que usted hace ejercicio también. Come on. Run the bottle. Párate aquí. This is an example. Este es Jesus. She's Jesus. Camina para allá. Jálame. Cuando él diga para. Stop. Yo voy a caminar para allá y tú vas a jalarme para atrás. No te muevas todavía. Voy yo. Aguántate. No te dejes. Oh, something happened. Oh, Jesus. I want to go over there. No. ¿Cuánto quieres ir, Jesus? No, pero camina. Sin mano, hazlo tú. Yo estoy jalando, pero yo voy para allá y Jesus, pull me this way. Hallelujah. That's what the word of God is saying. It's a guidance. Am I saying well? It's a guidance. Es una enseñanza, una guía. Atiéndame bien, hello. I feel the Holy Spirit here. Gloria. Es una guía. Es una enseñanza. Señor. Es una guianza. Señor.
He's a master. He's a teacher. But sometimes the student doesn't want to listen to the el maestro, the teacher. I'm not the teacher. I represent the teacher. Vive. He's inside me. And I have a battle with myself, with the needs, what this flesh wants sometimes. Like I was teaching you. I want to go over there. God says, no, we're going that way. Mm-hmm. Some people, you say, walk that way, and they want to go the other side, the other way. Some ways are the ways of the death. Some people can live like 80, 90, 100 years, 120. How many years Moses lived? Alecha, tú vas a aprender inglés hoy. Aleluya. El que no sepa inglés, pues, alábalo ahí. Aquí se habla hasta chino. Aleluya. How many praise the Lord? Glory to God. Amen. Moses died at the age of 120 years. His view was like a child. 120 years, he can have another spouse and make a lot of children. Hello, you understand me, right? Are you young? I mean, you old enough to understand this, right? Glory to God. Why? Because the knowledge, la sabiduría de Dios, never die. This word never gonna die. Santo mi Dios. Who's gonna die? People who step away from it. How many people say aleluya? Amen. Si nosotros decimos, no quiero a Dios, I don't want to do what God says, I want to do my own. You know what? You better stop calling the funeral home. Because you're going to be a dead body soon. He's saying in the beginning, if you do my will, that's what he was saying to Aiden. Hello. I feel something great today. Baby. I'm not Michael Jackson and all of that stuff, but I feel the Holy Spirit saying, hey, if you do my will, what I tell you to do, you're going to live forever. You're not going to die. I mean, you can possibly die like a person. Because we're going to die one day at this world. But then there's another world. In heaven or in hell. Santo. Who wants to go to hell? Nobody, right? We feel like, oh, shake a little bit, right? I do. Why not? Jesus says, the flames never go away. People burn in that place with no body but condemnation. Their worms never die, all their bodies. Usaron todo el cuerpo. June 1st, in Puerto Rico, a guy that likes to sing, rapper guy from a lot of years, more than 20 years. He was assassinated in plain view around 7, 8 o'clock in the morning. God called him too many times. Pacho, his name. Come to God. You will die and you're never going to be saved. God is waiting for you to give your life. It's not saying, oh yeah, I accept Jesus. And then I go again to steal, to lie, to fight, to do bad things that God doesn't want us to do. And that's the problem. This is a bad area. Everything bad is good. Oh, I feel God. And everything good, like the word of God, is put it on the side. We don't want to listen to this. Santo. No, we don't want that. We just want money. You want to have sex? How many men? 7, 8, 9, 10? You can do a page online and do whatever you want and make a lot of money. All right, you can do it. But the thing is, you're going to have problems with God after. Same with men. How many people are in deep trouble? How many people are behind bars? How many people are almost dead in hospitals with different diseases that the Word of God says
diseases without cure. It's not me. It's the Lord. Me and you cannot waste our time because God is calling us. God says, repent. God says, not yesterday, not tomorrow, today. Hurry up. The time is almost over. Repent today and live forever. How many praise the Lord? God is good. All the time, right? He just wants us to understand our nature. He just wants us to understand that we do bad things, that we have to change the way we walk, that we just have to turn our life to Him. It's not a religion. You can be how you feel, because whatever you are, if He don't like you in the way you walk in with Him, everything is going to change. Believe me. It's not like some people ask you to be like, oh, dress like this, do that. No, no, no. Take God first and forget about the rest. Everything is going to come with Him. How many praise the Lord? That's why God is good. I was more than 20 years using heroin with cocaine in my veins. One time I said, thank you. You healed me from AIDS. She wasn't with me. But then after, she came in front of me like something happened, like a spirit in him. And she pointed me like this, saying, you have to thank the Lord. He healed you from AIDS. And I was like, what? How come she knew my prayer? That's something out of this world, right? Because this is for people who believe. You have to believe like crazy people. How many people are under the bridge without house, sleeping in the grass, but never have to like feel alone? God is with them. God is only waiting for every single boss to say, I need you. Santo. Change my life. Vive Dios. I know you can. I know you can do everything possible. Right? Who can do everything, all things possible? Who? The GOP? The White House? Lawyers? Doctors? They might help you. Right? How many? The HR, what is the name of it? ¿Cómo se llama el cupón? En español, en inglés, HR, right? Snap, your resource. Yeah, all that stuff. Those agencies can probably say, I give you a hand. Why not? I take those too when I came to Rhode Island. Food stamps and everything. I was chilling. Wow, hallelujah. But I have God first. And then he started changing all things. When times passed, when I was growing in his word, I was praying, and I was away from people that I have no place with me. Because what they've been doing was bad. And if I want to change my life, why do I have to do with this guy who's selling drugs? Why I have to be with this guy who is cursing God if I want to change my life, right? That's the real knowledge. Esa es la verdadera sabiduría. There's three types of knowledge. God knowledge, man knowledge, and evil knowledge. You heard that? ¿Escucharon? Tres clases de sabiduría. La de Dios, God knowledge, right here, the Bible. I don't change it for anything. Bring me a trillion. All money in the world, I don't change it, because this is more value than the gold. Santo, sí, señor. Because this is God Himself. La Biblia dice, the Bible says, who the people who are guided by the Holy.
You know what I found out? Pregúnteme, ask me. ¿Qué pasó? ¿Español? Yo encontré en la Biblia, I found out, que el Espíritu Santo, that the Holy Spirit was the Word of God. Santo. How many people said, aleluya? Aleluya. Praise the Lord, amén. Alaben a Dios, hello, que esto es un funeral, a esa muerte. Gloria a Jesús. Psalms 147, verse 11. Just look for it on English, because I don't have it with me. I'm going to read it in Spanish. Se complace Jehová en los que temen y en los que esperan en su misericordia. Vive Cristo. El principio de la sabiduría, the first, the beginning of the knowledge, es el temor. ¿Cómo se dice temor en inglés? The fear of God. When you fear something, let's put it as an example. You're walking, right? And suddenly the building starts collapsing and a lot of fire. You're going to go inside to check what happened, or you're going to run away? Just answer yourself. What do you will do? You're going inside the problem, or you're going away from it? Ese es el principio, that's the beginning of the knowledge. El principio de la sabiduría es alejarse del mal. Hoy en día, these days, people is vice versa. Lo bueno, the good is bad, the bad is good. Killing that guy the other day was killed, but nobody knows his story. But if you look for it, this guy killed more than 20 people. Children, he wasn't have no mercy. The God, the Word of God also says, if you don't have mercy for things, for somebody, for your neighbor, God doesn't gonna have mercy in you. He probably go face to face with the death, but he lost his time. He was calling by God, hey, they're gonna kill you, come on to me. He wastes his time. Porque hay gente orgullosa. ¿Cómo se dice orgullo? Si lo encuentra, me dice. Selfish. Selfish. There's people selfish in this world. What is selfish do to you? Nothing good. ¿Qué hace el orgullo del ser humano? Nada. Porque el orgulloso y el humilde, the humble and the selfish, go straight up. And aquí pasa aquí. To the same spot when they die. But one thing he pudo hacer, he could do one thing before they kill him. Santo. He could say, you know what? I give up. I give up my weapons. I give up my rank in the streets. No more drugs. No more pimp. No more killing. No more jail. I just want a new life. I do that. And I'm going to tell you, I lost a lot of friends. Okay. Yeah. Perdí mucha gente. Oh, hallelujah. I'm in the middle of this. No, es que estoy tratando de localizar una iglesia que me invitaron y no, ¿cómo se llama? Jesús, algo así. Ven aquí, si quieres entrar. ¿Quién me invitó? Entre, no sé, me dice. Aquí, es que me estoy buscando. ¿Ven? No hay problema, ¿qué? Bienvenida. Saludos. Estamos hablando un poquito, ¿puedes sentarse? Sí. Estamos hablando un poquito de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? El consejo de Jehová. La inteligencia es su amiga. No se preocupe, todo está bien. Gloria a Dios. Amén. Le saludamos en el amor de Jesús. Le damos la bienvenida. Gloria al Señor. Es una sorpresa para nosotros y para la audiencia que está allí.
La iglesia Jesús el príncipe de los pastores le da la bienvenida, amén. Amén. Como estábamos hablando, desde el principio Dios le habló al hombre, lo reconvenía, le enseñaba, lo aconsejaba. La sabiduría es un consejo, la sabiduría es una enseñanza, la sabiduría es, mira, un aviso. Santo mi Dios. Una bendición para tu vida. Voy a seguir poniendo ejemplos. I'm still putting examples. Ella habla inglés. So I'm fighting between English and Spanish, right? Yes. Aleluya. No, la muchacha que está al lado de ella. Oh, okay. Sí, que ella llegó también a hablar inglés. Y entonces yo hablo más español, gloria al Señor. Somos más criollos, amén, aleluya. Cuando usted, aleluya, va a hacer algo en su casa, ustedes las mujeres que son bien creativas, ¿verdad? Cuando van a cambiar la sala, ¿de qué color la pongo? ¿Roja, verde, amarilla, negra, crema? No sé, ¿verdad? Pero he visto muchas salas y empiezan las cortinas. No, este mueble ya no va a ir aquí. La silla va a ir acá. Pero todo es un proyecto en la mente. Así es el arquitecto. Dios tiene un proyecto en la mente. Bienvenido. Saludos. Dios le bendiga. Voy a pasar, sí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios siempre tiene. Gracias. Es como una proyección de tu vida. Dios siempre tiene, aleluya, una forma, una guía para decirte, no lo hagas así, porque mira, tal vez cuando pongas la cortina, cuando hagas esto no te va a quedar bien por el tamaño, ¿cierto, pastora? Sí, señor. Pastora siempre me corría, esa es la chimán de mi casa, ¿cuántos alaban a Dios? Sí, porque se supone que sea yo. Aleluya. Cuando se rompe un tubo, yo digo, ay santo, no voy a llamar a nadie porque ahí está mi pastora. El tubo se rompió y dice, no, pero yo le tranco el agua, le quito esto porque aprendí. Y ella a veces es la que trabaja casi toda la casa. Gloria al Señor. Hasta mecánica sabe. Yo le digo, no te preocupes, usted trabaja y yo pago. Aleluya, su nombre. Gloria. Hay veces que los hombres son los que trabajan. Amén. Gloria a Dios. Pues así es el Señor. Y el Señor le dijo al hombre, hermano, en esta palabra desde el principio, since the beginning, God teach the man how you have to do things in the planet earth. It's my way, es mi guía, es mi dirección, no es la tuya. Déjate llevar por mí y todo te saldrá bien. Sí, Señor, aleluya. Adora el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Cuando el hombre estaba diciendo desobedece a Dios por completo, when the man disobeyed God completely, everything fall apart, todo empieza a caer, todo empieza a ir mal, aleluya, pero como Dios tiene un plan siempre para el hombre, yo siento a Jehová aquí, aleluya. Porque Dios no nos creó simplemente para crearnos, sino para ayudarnos a completar el journey de la vida. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén, 8 nietos. Dios te bendiga. Esas rodillas están peladas. Bueno. Aleluya. Aleluya. Sí, porque uno clama tanto por los hijos, ¿verdad? Y sabes que esas oraciones no están en el suelo. Amén. Dios Santo, tiene sí, todas señor. En el cielo. Amén. Dice gracias. La Biblia que Dios escucha a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que oran. Amén. Los que buscan su presencia. Sí, los que les recibieron. Dice que no los dejó avergonzados. Y el enemigo de las almas no puede con una iglesia de rodillas. ¡Ay, Dios mío! No puede ni podrá. Porque la iglesia de rodillas está más de pie que de rodillas, el hombre. Santo, sí, Señor. Cuando tú caes de rodillas porque ya no puedes más. Cuando tú caes de rodillas porque ya, aleluya, necesitas algo más fuerte. Dios es bueno. Y lo digo por mí. Llevamos en este camino 18 años para la gloria de Dios. Pero he tenido momentos que he dicho, you know what, ya no, ya hasta aquí. Soy hombre y me esfuerzo como Josué, pero también Él permite que cosas fuertes sean sobre nosotros. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú y yo caigamos de rodillas, Él se lleve toda la gloria. Porque la gloria de Jehová, la gloria de... ¡Alguien puede decir la gloria de Dios! La gloria de Dios, aleluya.
mi alma te adora, Señor. Lo que se ha perdido, Dios lo va a rescatar. Sí, Señor. Hay muchas vidas que ya no se pueden contar, pero todavía hay quienes están de pie, que Dios va a pelear por ellos. Oh, sí, Señor. Dios va a pelear por tu casa. Dios va a pelear por tu familia. Dios no va a dejar que te golpeen. Dios no va a dejar que te muevan. Te saquen de donde Él te puso. Dios va a pelear por ti. He will fight for you till the end. How many people say amen? Aleluya. Él va a pelear. Y el que pelea por mí gana la batalla. El gigante gana. El gigante gana. Él está con los misericordios. Gracias, mi Señor. Él está con los pianos. A veces uno aquí grita, corre. Pero hay momentos que tú, wow, dices, me pasó un ciclón por encima. ¿Y qué pasó con el que era grande y fuerte? Bueno, pregúntale a David, también le pasó lo mismo. Cuando estaba en aquella cueva, cuando lo perseguían y lo iban a matar, cuando estaban detrás de él, solamente depositaba su confianza en Jehová. Y la Biblia dice, bienaventurado el que confía en Jehová. Sí, Señor. Aleluya, yo no sé si hay alguien que confía en Jehová aquí, puede decir aleluya. Yo soy bienaventurado, díganlo conmigo, declárense, yo soy bienaventurada porque mi Dios es Jehová. Gracias, mi Señor. Qué bendición, linda. Sí, Señor, aleluya. Es bien triste lo que hoy en día pasa en muchos lugares. Tanto luto, Jehová me decía, el luto. Luto en las calles, luto en las aceras, luto en las ciudades. ¿Por qué? Porque el hombre no obedece a Dios. Es tan sencillo. Cuando el jefe nos da una orden, right? When the boss says, hey, instead of you doing this right now, do it at 3 o'clock. No, I want to do it right now. I say, do it at 3 o'clock. I'm your boss. Simple as that. Es sencillo. Cuando el jefe nos dice, hazlo de esta forma. Y nosotros queremos hacerlo a la forma de nosotros. Ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde viene la tribulación que no necesitábamos. Ahí es donde viene el conflicto para muchas personas que Dios los llama corriendo. Imparta esta voz. Yo no lo conozco a ustedes, pero hay gente que ustedes tienen que decirle. Dios te está llamando, anda, cata la basta la jai. Este la vaya en solo jai. Santo Señor. La vaya en socuma, anda, quima. Yo soy el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Hay gente que tiene que venir a mí corriendo. Porque el espíritu de enfermedad llamado cáncer va a tumbar a dos o tres. Espíritus malos de enfermedad variantes. Que si no es por el Espíritu de Dios, no estamos de pie, ni pastuena más anda. No importa la iglesia que tengas que ir, pero cae a los pies de Jesús. Es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y está en Soraya, Soraya. Clamando las lenguas y la unción, hermano, porque es mejor hablar una palabra entendida, ¿verdad que sí? Pero cuando el Espíritu se mete, yo no sé la sierva, pero hay veces que uno está hablando más lenguas que Pedro y todos los corintios y Pablo y todo el mundo. Alábalo si puede en esta hora. Aleluya, porque Dios es bueno. Porque la sabiduría está llamando a la voz de sus cascadas. Dile a la sabiduría, ¡hey, sabiduría! Tú eres mi hermana. Y en la inteligencia tú eres mi parienta. Gracias, mi Señor. Pedro decía, pide sabiduría. Si no la tienes, pídela que Dios la da. Sí, Señor. Como decimos en la isla, pide que hay. Pide que hay de verdad. Aleluya. El problema es que a veces pedimos para lo material, pero no pedimos para lo espiritual. Que es lo que trae lo material. Lo material que tú necesitas. Señor, aleluya. Y me incluyo yo porque yo lo necesito también. Vive Cristo. Y no culpo a nadie, ni lo digo con señalamiento porque soy humano. Y también a veces uno se ahoga. Y también a veces hay, aleluya, esos malvajes grandes que veía Pedro de camino a Jesús y empieza uno a ahogarse. Aleluya, pero la mano de Jehová te aguanta.
levanta ahí para que no te ahogue, para que no te mueras en el camino. ¡Ay, para yo canto! Para que no muera la mano de Jehová. Siempre te va a sostener. Gracias, mi Señor. Dice que Él nunca va a dejar a su siervo en el suelo. Y hay gente que ahora está llorando en un cuarto. Hay gente que ahora está en un hotel, pasando las últimas, perdón, en un hospital. Hotel, como le llamo, 5 estrellas, pero un hospital. Una cárcel. Ayer hablé, lo digo por testimonio humildemente, me gusta dejar las cosas en oculto, pero nadie estaba en la conversación. Nada más que mi hija se la pone en la cámara porque fue en mi casa. Y hablé con un amigo. Un muchacho al cual Dios le sentenció 8 años de cárcel. Oh, mi alma, cuando él estaba en el problema al principio, yo estaba ahí. Tenía un pariente que decía, no, ellos salen. Yo los veo en sueño. Y el Señor me decía, ellos van a salir cuando se cumpla el tiempo. Vive Dios. Y yo le decía la palabra y se levantaron contra mí. Me señalaron. Yo le dije, no soy yo. Es adivino, es esto, es aquello. Se le formó tremendo problema porque no estaban hablando contra mí. Hay veces que a lo mejor tú no estás en la mejor posición, pero el que se mete por dentro de ti a hablar es Jehová. Señor. Y el que se, ay, Dios, el que se levante contra Jehová va a caer al suelo. Porque nadie va a quedar de pie delante de él. ¿Quién puede? Dígame usted quién puede. Nadie puede. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, aleluya, no hay otro. Y aquel joven en aquel principio me dijo, ¿sabes qué? Yo acepto lo que yo hice. Si Dios me manda el tiempo que sea, ¿qué puedo hacer? Me voy como los hombres. Porque si fui hombre para una cosa, tengo que ser hombre para la otra. Sí, yo me quedé sorprendido. Y el hombre que se supone que tuviera la misma palabra de Dios tenía otra. Porque hay veces que no nos damos cuenta y tomamos malas decisiones. Sí, señora. Hay veces que nos salimos del orden de, aquí quiero esto así, pónmelo así, y empezamos a hacer cambios a nuestra manera, y Dios quiere los cambios a su manera. Sí, señor. Y ayer hablé con él, aleluya. Y me decía, en los calabozos escudriño la palabra de Dios. No sé qué es lo que pasa, Leonel, pero todos los pelos se me erizan. Siento algo que hay allí y me siento tan diferente que no sé si es mañana, no sé si es pasado, no sé si es el año que viene, pero yo sé que cuando salga yo voy a ser alguien diferente. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Al Dios que se mete dentro de la cárcel, al Dios que se mete dentro del problema, al Dios que está cuando más lo necesita el que clama. Señor, aleluya. Porque el que dice, yo no necesito a Dios, yo lo puedo todo. Ahí no puede morar él, porque su habitación, el panismo de Dios, la amistad, la hermandad, la familia de Jehová es con los humildes. ¿Qué tú quieres ganar? ¿Qué tú quieres buscar? Búscalo de rodillas, búscalo con tu humildad. Esa es la sabiduría. Y cuando te equivoques, también aprende a decir, lo hice mal. Te pido perdón. Porque usted es Dios. Y yo soy su siervo. Yo estoy en el suelo. Ay, lindo, lindo que es. Ay, ay. Aquella mujer que estaba en el suelo. Aleluya, Dios es bueno. Yo no sé lo que tú estás pasando. Santo. Lo que ha vivido, pero el Dios de Jacob es quien te ha sostenido. Aleluya. Yo no sé quién es usted, de dónde viene, Italaya, Samalaya, ni hacia dónde va con su familia. Pero yo lo que veo es la mano de Dios, porque usted es amiga de Jesús. Usted, Dios la levantó del suelo. Con lágrimas, cuando nadie la veía en un cuarto, cuando nadie sentía el dolor de una alma, que usted reía por dentro, dice Jehová. Por dentro estaba desbaratada, con una sonrisa al mundo, pero por dentro cayéndose. Pero yo te sostuve, dice Jehová. Y hoy no saldrás igual. Lo que yo empecé, lo voy a terminar. Sí, Señor, mi alma.
Abracata, quita, muta, nan, socuma. Prepárate, guerrera. Ahora vas a pelear contra el diablo. Te hita, luti, luma, anastoni, majanda. Te hizo la guerra, ahora la haces tú. A Satanás, plata de la cabeza, dice Jehová. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Hay una gente de guerra que comienza a levantarse. Hay un pueblo de guerra que el diablo que reía que lo tenía pisado. Hay una gente de guerra que comienza a pelear más fuerte que ayer. Veo espadas que bajan del cielo. Ubicatu lima handaya. Veo espadas, espadas con fuego. Espadas, aleluya. Y veo ángeles que se dirigen a la tierra. Señor Santo. No estás solo, dile que está a tu lado, no estás solo. No estás solo. You're not alone. I don't know you. But I know God has great purpose in your life. Yes. I don't know you. I don't know what words in your heart, in your soul, what happened in your life. But what I know is, look at my eyes. Nothing is impossible for God. Yes, it's true. Everything is possible through Christ. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora entiendo Dios es lo que bueno. Yo estaba sufriendo. Ahora entiendo que cuando le dije a mi esposa, ¿tú sabes qué? Olvídate de eso. Que Dios ponga a otros y ya nosotros a nadie nos mira. A nadie le interesa la palabra unción. A nadie le interesa los milagros. A nadie le interesa que Dios hable. Aleluya, ya me cansé. Ponga a otro. Quieren discoteca, quieren brincar y saltar. Que la brinquen y salten allá. Yo espero que el Señor me lleve. Ayer gritando le decía, mátame ya. Llévame al cielo. ¿Quién quiere estar en la tierra viendo muerte, viendo cosas malas, necesidades, enfermedades, sufrimiento? ¿Tú sabes cuántas veces esta hermosura de niña ha estado casi perdiendo la vida? Y yo a veces he orado mediante el don del Espíritu Santo, he hecho tantas cosas. Pero mi niña estaba sufriendo en mi casa. Y le decía a mi esposa, qué impotente me siento. No sé si ustedes algún día han sentido eso. Cuando a veces veo a esta joven que está aquí, que muchos la señalarán, la criticarán, pero así sea arrastrada por el suelo, así se caiga 20 veces, yo prefiero que esté sentadita aquí con la nota que sea, porque así estuve yo un día. Yo llegué a la iglesia arrebatado con pastillas y decía, wow, este pastor es de los buenos, aquí está Dios. Iba a mi casa y bebía y hacía de todo y Dios no me quitó la vida, porque para Dios no hay impedimentos, para Dios no hay obstáculos. El obstáculo se lo pone el hombre. Yo no sé, pero esa carrera está más difícil que la tabla de 9. Pero la Biblia me dice que para los que aman a Dios todas las cosas van a bien. Y dentro de ese corazón hay una mujer que los otros días fue al hospital y creyó la palabra y oró por una enferma y la ungió con aceite y la que estaba muriendo a los par de días estaba en la casa. Sí, Señor, aleluya. ¿Quién hace eso? El Señor lo hace. ¿Podemos entender a Dios? No. Hay que adorarlo. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos han dado un aplauso fuerte? Dios es bueno, aleluya. Hoy te vas a ir con tremenda bendición. Gracias. Abraza la sabiduría. Abraza el conocimiento. Abraza el consejo. Abraza el látigo. Abraza el momento difícil. Todo lo que Dios te dé, abrázalo y dile gloria a tu nombre. Gracias, Jehová. Porque Cristo lo padeció. Gloria, gloria, gloria. Ahorita cantaron una canción que decía con todo y sin nada. Y yo quería aguantar la cara de llorar, yo dije, yo no estoy preparado, hoy no vengo preparado para llorar. Y yo dije, otra vez, yo vengo preparado para algo. Y tú, porque a veces es así, tú vienes de una forma y Dios tiene algo diferente, hello. Y vi un hombre arrodillado. Y me acordé en un instante de la persona que yo era años atrás. Vive Dios. Y yo dije, le dije, pero yo todavía tengo en mí la humanidad, porque a veces entendemos que Dios entra, pero la humanidad está ahí. Ah, que el pastor hizo, que la pastora, que fulana,
Pero es que somos humanos. ¿Qué le dijo Jesús a los que iban a condenar? El que esté libre del pecado, ¿verdad? No es que obviemos el pecado, no es que se obvie, pero esto no es para yo decir, you, I touch you, you are dead, you this, you that, no. No. You're going to do it in the name of Jesus. Oh, yes. You're weak now, you're strong tomorrow. Oh, yes, amen, aleluya. What you don't have today, you will have it tomorrow. Yes, thank God. Gracias, mi Señor. Everything that hurts in your soul is going to be healed. Today you cry, tomorrow you laugh, right? That's our purpose. Ese es nuestro propósito como body of Christ. Ayudarnos los unos a los otros. Hay veces que la palabra que Dios pone es bien dura. ¿Cuántos han tenido que corregir sus hijos? Y el hijo cree, diantre, me embarazó por dentro. Yo no soy, Dios te está hablando fuerte para que te endereces. Y yo pensaba en aquel Leonel, que a las 3 de la mañana, a los 13 años, bajaba por una calle en Laja, Puerto Rico, y en vez de entrar para mi casa, solo pensaba, ¿dónde yo puedo robar o tener dinero para ir a buscar más crack? Y brincaba la abeja y me paraba encima de la abeja y decía, aquí mando yo. Yo no sabía que era el diablo que yo tenía dentro. Santo, aleluya. Y todo eso, en un momento dado, Dios me dio un resumen brutal aquí con esa canción. Yo decía, yo no quiero llorar. Y me mostró un hombre arrodillado. Cuando fui a pensar quién era ese que estaba orando por mí, muchas veces la gente dice, tú estás de pie por las oraciones de tu mamá. Sí, en parte. Pero hubo uno que antes de todo el mundo oró en el monte. Aleluya. Oró en el monte por ti. Oró en ese maldito lágrima. Derramó lágrima. Y sabía tu condición. Aleluya. Lo sabía todo. Y ante Dios ninguno estaba probado. Ninguno. El único que podía estarlo era él. Tentado en todo, mas no pecó. Y yo le decía, Dios, pero ¿cómo va a ser? Yo aquí de pastor, si yo estoy forjado de diablos adentro y cárcel y cuanta cosa. Es que yo no miré eso. Vive Cristo. Yo miré lo que habló mi hijo conmigo en aquel monte. Vive. A ese que no sirve, a ese que, aleluya, que lo que hay es malo, hay algo dentro de él que puede crecer y cambiar todo lo que está dentro. Santo Jesús. Porque en cada hombre hay algo bueno. Sí, Señor. Y ese bueno fue lo que Dios cultivó para que hasta el sol de hoy, como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí, yo, y yo lloraba, iba a llorar, y cuando, porque uno piensa en mucha gente, pero cuando yo vi a Jesús en una visión volátil, ahí en la canción, y lo vi así antes de morir, y él oró por la humanidad. Sí, Señor, aleluya. Por eso Juan capítulo 3, versículo 16 dice que él lo hizo por el mundo, que no lo juzgó, sino que para que el mundo fuera salvo por él. Sí, Señor. Termino con esto. ¿Qué tiene que hacer el mundo? Entregarse a Cristo. Sí, Señor. Aquí no hay más nada. Aquí no hay más camino. Eso de que hay esto, no. Aquí hay dos caminos. O Cristo o la perdición. No hay más nada. Esa es la sabiduría. That's the knowledge. Yes. Amén. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? Are you feel now? Can you smile to me? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Demos aplausos fuertes a Cristo. I'm going to open the altar if you want to pray or something, or you want to stay there, whatever. Voy a abrir el altar. Vamos a hacer una oración. Los que quieran pasar pueden pasar, si no se queda allá. Gloria a Jesús. Amén. Si alguien, if somebody is away from Christ, feels deep, don't have Christ in your life, you can receive it now. True faith. Amén. Así que gloria al Señor. Voy a orar y después de esta oración voy a cantar una canción y paso a la pastora. Amén. Para que recojamos las ofrendas y podamos despedirnos. Les puedo preguntar si hay algo especial que ustedes quieren presentar. Okay. Nosotros somos misioneros de la iglesia Carlos Colindres. Nosotros
Estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo, pero estoy ubicada frente a Walmart de la salida 24. Ok. Somos mujeres y misioneros, estamos haciendo muchas cosas, somos puertorriqueños, vendo comida puertorriqueña. Qué bendición. Estamos ahora al pie del cañón, es victoria. Amén. Una oración por mi hija, que pienso viajar pronto, ella tiene unas situaciones allí. Yo sé que está con Dios, pero tengo que ir a ayudarla. Una oración por ella. Él es mi pareja, él es de Guatemala. Sí. Vamos a ver si es matrimonio pronto. Lo que diga Dios. ¿Ha recibido a Jesús ya? Sí, él también. Pero la gente se de la mano. Yo no sé, pero tan pronto usted empezó a hablar, el Señor me dice que la honra a usted. Amén. Por medio de usted, su hija va a ser salva. Ya está salva. Hasta aquí, manso, tuca, majanta. Usted va a viajar. Sus piernas no se van a detener. Así que lleve mucho bien. Tengo fibromialgia, tengo de todo. Usted está nuevecita. Sí. Cuando el Espíritu Santo le ponga las alas, usted no va a sentir ni frío. Porque va a frío y va caliente también. Hay un avión que llega a buscarla pronto. Profetizamos en el nombre de Jesús la voluntad perfecta de Dios sobre su vida. Amén. Gloria al Señor. Voy a ungirla, pero quiero orar antes por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te presento a esta pareja, Tai y Nanso. Usted lo que une, nadie lo separa. Si usted habló, así se va a hacer, Dios. Yo oro por ellos como mis hermanos en Cristo, para que tú te glorifiques en su plan, en sus hijos, su familia, su casa, trabajo y lo que quiera hacer el enemigo, que tu mano poderosa lo embarate desde ahora y ella vea cielos abiertos. América Galán se va a anda. Yo siento a Dios en el nombre poderoso de Jesús y según el narcotraficante, que se levante misionero predicando la palabra, anda de día y de noche, anda arriba y anda. Si usted quiere trabajar, Dios la contrató y él es el que mejor le paga. Esa nómina es grande para usted. Amén. Trabajo con él también insulando. Gloria al Señor. Sí, pero la nómina que yo hablo es otra. Aleluya. Abra sus manos así. Póngalo donde usted quiera, olvídense. Abra sus manos. Lo que Dios le dé ahí es suyo. Cójalo. No diga nada. El que le ponga en su mano. Gloria al Señor. Pues le va a decir cielo, así dice Dios. No le retenga la bendición a nadie. Dios le paga. Ese Dios y esa persona también bendecida por usted. Cierre los ojos. Echa un poquito aquí en mi mano. En el nombre de Jesús. Voy a ungir al hombre, Padre, por tu llaga. Ha sido sanado. Por tus heridas. Ha sido sanado en el nombre de Jesús. De guerra. Un hombre de guerra, de oración. Y uno a la sierva. En el nombre de Jesús. Como tú ungiste a tu siervo David. Culpa tanto. Sula Bajaya, en el nombre de Jesús, para que la unción de tu Espíritu descienda sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús. Y donde ella vaya, usted va. Usted me lo dijo, usted respalda su palabra. Jehová es la antorcha. Cuando te diga no, él no. Si te dice no entre, no entre, porque hay gente que parece linda por fuera, pero está mal por dentro. Hay lugares que parecen de Cristo, que son santeros, brujos, espiritistas, religiosos. Usted no se vaya a contaminar con el pecado de nadie. Si él te dice ve, no escatime, vaya. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Señor, y prepárate que esa bendición que tú estás orando por tu hija, te vas a gozar. Aleluya. Y prepárate, dice Jehová, porque las lágrimas que has botado las vas a ver. Recibe de Dios visión de águila. Aleluya. Escúchame. No me que yo esta es mi forma. Tú vas a ver cosas sobrenaturales. No te creas pequeña. No te creas inservible. No te creas que no te quieren usual. Olvídate. Busca más de Dios y mira. Aquí está con lo que vas a pelear. Si tú la agarras, agárrala siempre. Esa es tu espada. Almas espirituales a diestra y a siniestra.
Y tú vas a ver la gloria de Dios, créemelo. Cuando la veas, no vas a pasar de esta tierra. No te vas a poner anciana cuando vas a ver la gloria de Dios sobre esa muchacha y sobre todo el que tú pidas, Dios te contestará. Porque la voluntad de Él. Él dice, orará, busca y hallaré, y amén, su alegría. Amén. Así que me debo tu bendición. Amén. Dios te bendiga. Abrázalo. Yo tengo hoy para dar propina. Tranquila, tranquila. Abraza tu bendición. Tranquila. Pero pronto le metamos la del Señor. Tranquila. Sí, aquí hay tarjeta. Dale una de esas. No, para dejarla. Oh, no, se acabaron. Pero no te preocupes, tranquila. La mejor ofrenda es esa adoración que está en tu corazón. Que eso es lo que agrada a Dios. Ustedes van a ir y van a venir. Tienes un hombre humilde. Eso vamos al aeropuerto a ver si puede viajar porque no tiene papeles. No te preocupes. Pero tiene ¿cómo que no tiene? Eso está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Usted mantenga su humilde. Eso es todo. Los apóstoles eran humildes. A veces nosotros hay turbulencias, ¿verdad? Pero si usted mantiene esa bajeza y esa postura ante Dios, y sobre todo si usted se levanta algún día temprano, invóquelo, porque él oye a los que temprano lo invocan. Y no importa, no se sienta que a mí me falta, que yo no tengo, que aquello, pida y se obtendrá. El Espíritu Santo se da por la fe. Mire, a mí me han hecho de todo. Ustedes se pueden imaginar, yo he vivido el espíritu de Judas, todo, la caída de Pedro, de Pablo, todo. Y como estaba testificando cuando ustedes llegaron y antes de irme, estuve a punto. Y no les quiero mentir, usted sabe qué fue. Que me paré ahí y vi esta iglesia. Y yo dije, ¿cómo le dije? ¿Cómo está? ¿Qué hay ahí? Yo creía que usted era la dueña, porque la dueña se parece. Ella me estaba hablando de una agua y yo dije, tenemos servicio, yo creía que usted era la dueña, pero gloria al Señor. Para no hacer el cuento largo, que lo que le estoy diciendo, la humildad es respaldada por Dios. Y no se preocupe, si está en su corazón viajar y llevar la palabra, venga lo que venga, lo que usted tiene que hacer es pasarle por encima lo que sea. Como si estuviera trabajando en un trabajo y aunque aquel le hizo la guerra, aunque la máquina se dañó, usted tiene que seguir trabajando, si no, no cobra, ¿verdad? Así es aquí. Y si usted ya no puede más, caiga de rodillas, que el que lo ve de rodillas lo pone de pie rapidito. Dios los bendiga y un placer. Dios los bendiga y para adelante en Jesús. ¿Cómo se llama ella, hermana? What? Do you want me to pray for you? Can I pray for you? You want Jesus today? You think you just receive it? Huh? For now, okay, yeah, why not? But if you want Jesus, you only will have to say, God, forgive me, and I accept Jesus. You don't have to do anything else. So just pray. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, mira esta vida, Dios mío. Te pido que tú la bendigas y que tú en el camino, Dios mío, choques con ella y que sigas trabajando en su alma, en su mente, en su corazón y la transformes en el nombre de Jesús para que ella dé los pasos necesarios, gloria a Dios, el camino correcto que lleva a la salvación está mediante Cristo Jesús. Padre, te la presento, yo te pido que tú te derrames, yo te pido que tú hagas los milagros en su vida, en su familia, pero sobre todo en su mente, en su corazón, en su alma, que tú sigas trabajando mientras ella se va. A veces no entendemos, Dios, a veces no estamos preparados, tú entiendes todas las cosas. Yo te pido misericordia por ella y que extiendas tu mano. Gracias por ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, nada, gloria al Señor. Quiero cantar una canción. Pastora, habla conmigo. Tengo a la pastora aquí parada. Son las dos, rápido. Quiero cantar esta canción. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si la sabes, cántela. No sé si tú bajaste allá a la música. No sé, ¿verdad? Sí, súbelo. Gloria a Dios, aleluya. Súbelo, amén. Súbelo duro. Vamos a cantar el City Song, The Last One, here we go. Amén, aleluya, súbelo. No se oye, estoy pensando. ¡Qué lindo! Ponte de pie en el Facebook, ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, stand up, please, aleluya. Pelea,
lado estará. Sí, Señor. Pelea. Y no te detengas. Cristo. A tu lado. Canta la emoción con tu corazón, con tu alma. Piensa y reflexiona. Como hermano no hay que pelear. Díselo. La lucha es contra Satán. Piensa y reflexiona. Con tu hermano no hay que pelear. La lucha es contra ya Satán. Padre, ya de caminar. En este camino vienen pruebas, Señor. Tormentas por doquier. Nuestra mente se turba y se quiere desmayar. Aquí hay que luchar, no se puede desmayar. Si te rindes, te olvidarás. Jamás. ¡Gracias!
vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por lo que usted ha hecho, por las vidas bendecidas, por lo que usted hizo. Usted fue la que la ungió, esa muchacha. Usted me dijo, úngela, échale aceite y que siga por ahí para abajo. Gloria al Señor. Estamos trabajando como Felipe. Gracias por esta vida. Guarda su alma. No dejen que su fe flaquezca. Y lo que está pasando por prueba, que el diablo ha pedido su cabeza para zarandearlo, no dejen que su fe flaquezca. Levanta a los que están en el suelo, los que ya casi no tienen fuerza, dale fuerza. Llena esos cántaros de aceite del cielo, llena esos templos de fuego del Espíritu Santo, en el nombre precioso, lindo, admirable, todopoderoso de Jesús. Y está linda, Grey, a los que están allí, los que nos van a escuchar, Dios los bendiga, Padre, llénalos más y llévalos sobre todo a la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el nombre de Jesús, ¿alabaste? Amén. Ay, hombre, ese grito está suave. ¿Qué pasa? Falta la sopa. En el nombre de Jesús, diga. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Hasta aquí mi parte, la pastora, con ustedes. Poderoso es el Señor. Bueno, rapidito, vamos a despedirnos. Gloria al Señor. Como todos saben, estamos aquí todos los domingos. La iglesia se abre a las 11:30 y a las 12 comenzamos servicio. Están todos invitados. Gloria al Señor. Dios bendiga. ¿Verdad? Gracias, Lord, God bless you. Take care. So, estamos siempre aquí. Ya a las 12 comienza el servicio al Señor. Así que ya el pastor oró por despedirnos y por este lugar, por los que están en Facebook. Gracias a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí el servicio de hoy.